El 29 de mayo se conmemora el natalicio del poeta, prosista y filósofo italiano Dante Alighieri, considerado como la figura más sobresaliente de la literatura universal, conocido como el poeta supremo. Su obra cumbre, La Divina Comedia, fue dividida en tres partes: El Infierno, Purgatorio y El Paraíso, creación que se volvió la base del pensamiento moderno y culminó con la forma de entender el mundo. El 29 de mayo es la fecha propicia para el reconocimiento del desempeño de todas las personas que laboran en las instituciones públicas alrededor de nuestro país. El Día del Empleado Público significa valorar, apreciar y respetar el trabajo realizado por todos los funcionarios públicos. La máquina del tiempo.